Thank you.
Me ha permitido un poquito para sacar las flores, papá. No, las la de abajo. No, no. Tampoco no, se no, las quedan, las de abajo, ten. Sí, todas las de abajo. Ok, lo que quede ahí. Sí, gracias. Está bien, ok. Estamos tranquilos porque tuvimos que comer en los buenos y en los malos. Thank you.
Me da chance, me da chance. Que vienen. Gracias.
sobre venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónale sus ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, y llena eres de gracia, Señor, está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Dios por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y por el Espíritu Santo, desde un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédele, Señor, descanso eterno en la resurrección. Amén, Jesús. Padre, tú que eres el Todopoderoso, Señor, tenemos la esperanza y la fe, Señor, en que el alma de nuestro hermano Patricio le darás resurrección y le concederás contemplar la luz de tu rostro en tu alegría, en tu presencia, Señor, allá en el cielo, en el paraíso, Señor, en unión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Jesús, María y José. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabio ni a rico, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Thank you.
A Totonilco, el municipio de Cuxamala. Vamos con el amigo Concepción Cornejo Figueroa. Nuestras condolencias a toda su familia, a nombre de nuestra página de Chiro A Informando, a todos sus hermanos, sus hijos, su esposa, toda su familia, por el fallecimiento de la gran pérdida de este gran amigo. De aquí de Totonilco, municipio de Cuxamala, en el estado de Guerrero. Desde aquí les mandamos un fuerte saludo y nuestras condolencias a todos, toda su familia. Ya vamos, vamos saliendo de la iglesia. Vamos al panteón de aquí de la misma comunidad, dándole el último adiós a Concepción Cornejo Figueroa. Thank you.
Aquí vienen sus amigos de a caballo, dándole el último adiós a su gran amigo, al buen amigo Concepción. Concepción Cornejo, de aquí de Atotonilco. Atotonilco Guerrero. Aquí en la pasajerita viene con bastante gente, acompañando al gran amigo. Tamácuaro, gente de Tamácuaro viene a acompañar a Concepción Cornejo. Tamácuaro viene acompañando. Gracias. Gracias, gracias. En nombre de la familia, gracias. No, Tamácuaro. Qué bueno. Tamácuaro Guerrero, como ven. De Norte Carolina. Gente de Norte Carolina también. De Norte Carolina y Tamácuaro. Qué bien, gracias. Sí, pues sí, como ven, aquí vienen bastantes familiares, amigos del buen amigo Concepción Cornejo.
Aquí viene la familia acompañándolo, familia, amigos que en vida fueron de Concepción, Cornejo, Figueroa, demostrándole el cariño que le tenían, el aprecio. En nombre de nuestra página le damos las condolencias a toda su familia por el fallecimiento del buen amigo Concepción. Concepción Cornejo Figueroa, de aquí de Atotonilco, Tonilco, en el municipio de Cuxamala, en el estado de Guerrero. Como ven, pues ahí vienen los amigos, familia, amigos, que fueron Tamácuaro, Tamácuaro Guerrero. Mándale. Hay un saludo para Tamácuaro, todos nuestros paisanos de Tamácuaro. Tamácuaro. Qué bien, gracias, gracias. Qué bueno que vinieron a acompañarlo. Sí, no. Un gran amigo. Era un gran amigo, por eso lo vinieron a acompañar. Tamácuaro. Gracias, gracias. Gracias. Desde Norte Carolina, dice. North Carolina House. Están en Wilkesboro, Wilkesboro, Jacksonville, Greensboro, Winston-Salem. Ok. And Statesville. Statesville. Ok, saludos para todos nuestros amigos, sir, que están por allá, por Wilkesboro, por Statesville y otros pueblitos que mencionaron. North Carolina, Jacksonville, Wilkesboro, Greensboro, East Bend, Courtney, North Carolina, everywhere in the house. Here's for my family. Okay. ¿Familia qué? Mi familia. ¿Qué family es? The last names. The names. Gaona. Los apellidos. ¿Ah? Gaona. Gaonas. Y ahí no puedo pronunciar. Okay. Gaona. Gaonas. Gaona. Okay. Ahí está el saludo. Muy bien. Sí, como ven, ya vamos llegando al panteón. Nos falta muy poco. Aquí vienen los muchachos de a caballo también, amigos, familia que vida fueron de él. De verdad, lo siento muchísimo por lo que está sucediendo aquí en Atotonilco el día de hoy. Muy joven el amigo. Perdió su vida.
Luego camino de Ya vamos llegando al panteón. Ya ya hay bastantes personas ahí esperando, como ven. Ya amigos, familia están esperando allá al fondo la llegada de su gran amigo Concepción Cornejo. Esperándolo, sus amigos, su familia. Ya tienen rato acostumbrado. Lo ven. ¿Cuál? A que le graben.
Okay. Aquí como ven todo este terreno pues es propiedad de ellos. Todo, todo. Qué lástima que tan joven haya perdido su vida. Nuestras condolencias a toda su familia por el fallecimiento de un amigo Concepción Cornejo Figueroa de aquí de Atotonilco, Atotonilco Guerrero. El cascalote sagrado. Cuidado con la estaca. Hola viejo. ¿Canción, no? ¿Cuál quieres, güey? Que si pueden te echar una, porfa, muchachos. Ay, hermanos, ¿verdad? Que bien. ¿Qué pues? Thank you.
¿Ya la agarro con la papá? Yo agarro la niña frente. Ahí lo vas a ver, machito. Thank you.
Claro.
Thank you.
Paz, ángel mío. Por favor. Aquí, Selma.
Thank you.
También en la
Y lo vamos a estar rezando a las 5:30. De antemano, muchísimas gracias. A todos. Muchísimas gracias. Y un aplauso para mi hermano Conza. Thank you.
Ya están terminando de ponerle el colado a la tumba del buen amigo Conza. Así para ahí también.
Ahí va otra, otra, espérame. Ahí está. Otra aquí. Otra paradita. Ahí no me salió la otra parada, no me salió la, por favor, la paradita no salió. Ahí va otra. Les tomo fecha, ¿la, les grabo la fecha? ¿Se la grabo? ¿Y regreso? Okay. Familia, realmente a nombre de nuestra página, nos sentimos muchos, esperemos que pronto, pues, se recuperen un poquito de esta gran pérdida que tuvieron. Sabemos que es un dolor muy grande, pero pues hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante por la familia que tenemos. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Ya va con músico.
Mira, mira, mira. Mira, mira, te vas a robar la silla, ¿ok? Mira, mira, mira. Si quieres, no se va a robar. Mira, si quieres, no se va a robar. Lo mismo. Lo mismo. No he dormido en dos noches. Una más. Vas a quedar bien. Bien dormida. A ver, va, linda. Ay, no, no. Sí, un traguito. No, oh, lindito, un traguito. Ya, onda, ¿cuál papá? No, no. Un poquito. No, no. No, no, eso es muy bien. Sí, fui yo, Laura no. Un traguito también, pero mucho. No, si un traguito no me. Es tan borracha. Es que le doy para que digan que es mucho, sí. Pero. Give it to my mama, she's the one that drives. Un poquito está bien, pero harto no. Pero... Ay, Dios. Sí, pues, andamos por acá hasta Totonilco. Tumbas de sus familiares. ¿Estos de ahí, los dos panteones esos? Doña Menche, ¿cómo? Ajá, sí, entonces. Ajá. Sí. Aquí puro Cornejo, ¿no? Es familia Cornejo, su mamá, su papá, hermanos. Ok. Pues en paz descanse el buen amigo Conza, lo conocía más por Conza, Concepción, Cornejo. Figueroa, nuestras condolencias a toda su familia, amistades que en vida fueron de este buen amigo. No lo conocí, pero lo siento mucho. Al parecer creo poquito, muy poco, pero no muy bien. Ese es un hijo también. Es un hijo. Hermano de Conza. Cristóbal. Y este es Sicilia. Ah, ok. Y este es su tío. Ese es su primo. Su primo, ok. Pues ahí están las tumbas de sus familiares. Sí. Todos estos son sus tierras de ellos, ¿no? Ese es su tío, ¿no? El hermano de sí, Esperanza. Sí, ¿no es el de ¿dónde es el señor? ¿Brígido? No, no. ¿Es Brígido? No, Brígido está para allá. ¿Brígido? ¿Brígido? Sí, ese que está ahí. Ahí está. ¿Y el hermano de doña Esperanza cuál es? ¿Dónde? Ah, sí. Ah, pues murió en Estados Unidos, señor. Pero... Bueno, pues, no, pues gracias por la información. Sí, este es Brígido. ¿Sí? Brígido. Bueno, familia, pues yo me voy a pasar a retirar. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por la confianza que nos hicieron. Pues nuestras condolencias nuevamente a todos ustedes. Yo me voy a retirar, yo creo que eso fue todo, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Una foto, ¿eh? Sí, está bien, ¿sí? Nuestras condolencias a todos ustedes, la verdad es lo siento mucho. Gracias. Están pasando. Gracias. Espero y pues échenle ganas, sigan unidos como son y échenle la mano pues a la familia que dejó. Ya, sí, De verdad, de todo corazón lo siento mucho. Gracias.
¿Te vas a tomar una foto? ¿Quepemos todos o lo más o menos? Sí, sí cabe, todo. Omar, una foto. O toma una ahí, una más, pero otra, otra. Ahí está. Aquí, Omar, otra. Muchacho. ¿Cómo se acomoda la niña? Sí, ponte la otra niña. Perla. Perlita, ven, mami. Trae a Perlita para acá, mamá. Cristal. Al cristal, mamá, aquí. Este, si gusta, les puedo tomar otra, una allí o allá o allí, todos los hermanos. Todos somos familiares. ¿O ahí? A ver, ahí va. Otra más así. ¿Volteó a ver? ¿Salió? Sí. Sí, salió. Otra última, oiga. Aquí, oiga. Ya, para agarrar, si no me le pago. Si mira las otras, si le va a pagar. Si le va a pagar. Le vas a pagar. Perla. Perla. 5 horas extras. Ahora, prima. Fíjate. Queda cerrar. Un tal de arena. ¿Los niños están aquí todos? Sí. Ya me la chato. ¿Lo va a tomar ella? Ok, así ella. Ahora usted. Ella, para que se vaya, oiga. Pónganse todo, este, traten de que salga su rostro. Su, si traen este cubreboca, ajá. Que no se. Boca. Ahí va. Yo les voy a decir, cuando esté listo, enfocado bien. Ahí va. Otra más. Otra más hacia arriba. ¿Qué dice? Espérese, le voy a tomar otra, ¿eh? No se mueva, no se mueva. No se mueva. Ahí va otra, espérame. Ay, de veras. Pero. Pues tal vez este video lo compartan con familiares que no vinieron. Sí, claro. Y gustan decir unas palabras, sí, o algo, porque van a ver, van a mirar este video sus familias. Gracias, hermanos, a todas las personas que nos han apoyado. Gracias a todas las personas y a mi hermano Agustín que no vino, Virginio, y gracias a toda la gente que vino, le agradecemos, estamos contentos que vinieron mucha gente. Okay. Y a la vez triste. Ajá. Y es una pérdida muy grande. Ajá. Pues así este video pues lo pueden compartir con sus familiares, este, sí. Me comentó que era personal, ¿verdad? Sí, sí. Pero ustedes, este, yo les puedo facilitar unas dos memorias y ustedes pueden sacarles copias para que se las presten a, para que tengan más copias. Sí, pues así a mi hermano Agustín, que pues yo sé que de todo corazón él hubiera querido estar aquí, pero pues no se pudo. Pero yo sé que él estuvo con el corazón aquí con nosotros y vive, pues por sus razones tendrá por qué no pudo venir mi hermanito Chulo. Como quiera, se le agradece a toda la familia que nos acompañaron y amistades. Y a todos ustedes que nos apoyaron y pudieron venir en el último momento, porque pues, esto fue de emergencia. Muchas gracias a todos, a todos. Fue una pérdida muy grande para nosotros. Dios así lo quiso. Un accidente a cualquiera de paz. Sí, así es. Y son su santa gloria, mi hermanito. Estamos conformes y con Dios, porque Dios hace todo. Perfecto. Así todo es. Hace y este, y cucos, bueno, este, yo les voy a decir algo, pues es valórense como familia que son y, ¿sí?, este, las diferencias, ¿sí?, déjenlas a un lado. Sí. Sí. Cada momento de su vida, dedíquenle a su familiar que lo aprecian, que lo quieren. Mira. Porque nosotros estamos aquí de pasadita. Exacto. Y más entonces, ahorita que está que el COVID, ya mucha gente ha muerto. Sabemos que todos tenemos a veces. Mucha gente ha muerto, de verdad. Sí, diferencias con mis amigos, con mi familia. Hacerla a un lado. Se le agradece mucho a Dios porque un momento, hubo suficiente tiempo para mostrarle a mi cuñado que se le estimaba.
siempre tuvimos para apoyarlo, sí. toda la familia. Y así como lo hacíamos con en vida de él, con sus hijos y su esposa, vamos a seguir. Nosotros, si le permite Lorena y sus esposos, todos mis hermanos, y nos apoyamos y somos los, estamos muy unidos. Qué bueno, muy unidos, bueno, familia. Gracias a Dios. Pues, hay que seguir adelante. Estamos unidos, así esperemos estar siempre. Así como estamos unidos nosotros, esperemos que los niños de Conza y todos nuestros sobrinos seamos unidos hasta la muerte. Unidos, familia. Él, eso es lo que él va a querer, es lo que él quiere, que sigan unidos como todo el tiempo han sido. Y él no se, él va a estar tranquilo cuando ustedes sigan así. Y sí que estaba tranquilo, mi hermano, porque tenía su cara tranquila, una sonrisa que él ha tenido, él la tenía en su rostro ahora que lo enterramos. Sí. Cuando él vea que la familia se separa, él no va a estar tranquilo, pero si ustedes siguen unidos, él va a descansar tranquilo. Así vamos a estar primeramente Dios. Así vamos a estar primeramente Dios y la Virgen unidos, como siempre hemos estado unidos. Mis padres tuvieron muchos hijos y nosotros somos muchos hermanos y nos hemos apoyado y seguiremos apoyando a sus hijos, a su esposa, primeramente Dios y la Santísima Virgen. Muy bien. Así va a ser. Bueno, familia, pues yo me Dios retiro. Que Dios nos ayude y nos proteja y la Virgen. Así es. Cuídense mucho. Gracias. ¿Y tú qué tienes? Gracias. Bueno, pues voy a finalizar el video. Me despido desde aquí, desde Atotonilco, del Panteón. Gracias por la confianza que nos tuvieron a nuestra página de Chiro, Informando, por la grabación de este video. Muchísimas gracias y nuestras condolencias. En YouTube, en Facebook, que La Monera, que Zacango. Bueno, Atotonilco. Pero Chiro no habla español, no te entendió nada. ¿Era Chiro? Habla inglés. Español, puro español, no hablo ni español, ni inglés, ni nada. Dice que no entendía, entonces habla. Sí, no hablo, no hablo ni bien inglés, ni bien español. Ya dije, así como Linda María, ni de aquí ni de allá. Ándele. Ya déjenme al señor. Pues este video, pues se los voy a facilitar, denme chance, nomás unos 3, 4 días, se los voy a traer la memoria. Sí. Sí. Agarre su tiempo, ¿no? Ajá, porque lo tenemos que arreglar pues en la computadora que quede bien. Y si en un futuro ustedes yo soy Romero Chero, Informando. Okay, gracias. Si en un futuro ustedes gustan que nosotros compartamos con sus amigos de él en YouTube alguna escena, alguna parte de su funeral de su hermano, me pueden marcar y nosotros vamos a tener la cinta, la tengo yo, la voy a tener guardada, y si ustedes dicen no, pues comparte una parte con cualquier cosa. Ajá, porque sabemos que muchos lo conocían a su hermano y no pudieron venir, y tal vez algunos están en Estados Unidos, tal vez ajá. Cuando los caballos y cuando le echaron la bendición a los niños, comparta eso. Y gracias a Dios que sí, ¿quiere que lo comparta ya pronto o no? Sí, ya. Okay. No, entonces ya mañana ya va a estar en YouTube. Compártelo. Muy bien, bueno, muchachos, nuestras condolencias nuevamente a su familia, a toda su familia y ustedes. Hay que seguir adelante, familia de Totonilco. Gracias. Yo te miro seguido ahí en el Facebook, Gracias, gracias. Te voy siguiendo, like. Gracias. No lo entiendo mucho el Facebook, pero ahí voy. Gracias, qué bueno que pues es el propósito de esta página, para que las personas que no pueden venir o las personas que están fuera de su pueblo, pues puedan ver un poquito de su gente y de su pueblo, de sus calles, de su familia. Ese es el propósimo. Gracias y muchísimo gusto. Y que lo comparten en tantos caballos también. Ok, sí, está bien. Para que lo miren mis hermanos que no pudieron venir. Ah, bueno. Donde andan bailando los caballos. Muy bien, nosotros mañana ya va a estar disponible, primeramente Dios. Ya. Y ya porque se está haciendo noche. Sí, yo me tengo que ir para allá. Bueno, hasta luego, me despido de aquí de Totonilco. Muchísimas gracias a la familia que acompañó, a la familia Cornejo Figueroa. Gracias por acompañarlos. Nos despedimos desde el Panteón de Totonilco, familia Cornejo Figueroa.
les da las gracias a todas las personas que acompañaron y a las personas que por medio de este video pues van a acompañar a la familia. Un saludo y un fuerte abrazo para todas las familias, amigos de aquí del municipio de Cuxamala y de la región de Tierra Caliente, especialmente a los paisanos de aquí de Totonilco, allá en Estados Unidos, en diferentes partes, lo que es la República. Gracias. Pues yo no soy guerrero. Mira, yo no sé si es Tierra Caliente, pero yo soy calentano. Así es, así. Y un saludo para todos nuestros paisanos de México también que están allá en Estados Unidos. Gracias, me despido. Hasta luego.